Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Natividad de Plantas. Gracias por acompañarme un día más. Hoy por dicha ya hizo solcito porque bueno, ha estado con muchísimas lluvias, lluvias, pero así demasiado, demasiado fuertes. Entonces hoy aproveché a salir al jardín a poder revisar las plantitas, las suculentas. Porque siempre me gusta estar pendiente de eso, ya que con tanta, tanta lluvia me da miedo que alguna suculenta se me vaya a podrir o algo así. Entonces, espero que a ustedes les guste este pequeño tour, dando un paseíto rápido por mis suculentas después de tanta, tanta lluvia que ha habido aquí en Cartago, en Costa Rica, en general en Costa Rica, en todo lado. Entonces, espero que ustedes. Se queden ahí conmigo y me acompañen y si les gusta este video espero que me apoyen suscribiéndose dándole me gusta a este video y activando esa campanita que está por ahí para que les llegue así la notificación de todos estos bellos videos así que vamos a comenzar y como les digo amigos es un tourcito rapidito eh... Quiero revisar mis plantitas ahora que se puede salir por acá porque no puede venir uno al patio porque la verdad es que se encharca demasiado y está un caos. Entonces, aquí estoy revisando mis plantitas en esta mañana tan hermosa. Que bueno, hoy sí no nos llovió por dicha. Esta plantita estaba preciosa. Pero cuando se me había caído el mueblecito que tenía en la pared, pues eh, se destrozó toda, se majó toda. Entonces ahí, como pude, la amarré, la podé. Y bueno, ya está sacando florcitas nuevas. Esta también, que es de otro tipo, otro color de flor. Pero por acá, todo bien. Acá tengo estas vasijas que creo que no se las había mostrado. Las tenía dentro de mi casita, pero quise ponerlas en el jardín. Siento que son más de jardín. Esta otra, después de tanta lluvia. Miren esta, qué belleza. Creo que voy a tener que resguardarla. Le veo algunas que están como muy cargadas de agüita. Pero siempre me florece hermosísima. Y me, me encanta y está súper grande porque la habíamos plantado ahí, estaba bastante pequeña. Este geranio les cuento que mis geranios, bueno, después de que estuve enferma, de que eh, de mi pierna, de la gripe y todo eso, bueno, mis geranios han sufrido un poco porque no los he podido podar bien, cuidar bien. Entonces pues, ahí va un poquito a poco. Como pueden ver, tienen mucha florcita seca. Que tengo que limpiarle. Por acá está esta otra plantita. Y por acá tengo algunas suculentas. En este mueblecito que es el que tenía en la pared y un día que llovió exageradamente, se me cayó. Entonces, bueno, lo pusimos acá. Miren qué lindo está este Aeonium. Cuando es época de lluvia, ellos crecen bastante. Ahí trae varios hijitos también. Y por acá, amigos, están este otro mueblecito. Vean qué lindo. Este lo habíamos hecho juntos. Y también hay muchas, muchas plantitas. Vean esta que bien le ha ido. Con la lluvia es una de las plantas que, bueno, le encanta estar húmeda. Se pone bastante frondosa, muy, muy bonita. Esta otra, vean la flor tan hermosa que da esta plantita. Esta me encanta, es una de las suculentas que... Que me enamoran por esos tonos tan lindos que tiene. Miren estas otras. ¿Estas se acuerdan? Yo siempre les digo que no la entendía porque se me secaba y después se ponía linda. Bueno, vean qué hermosa que está después de tantísima lluvia. Este otro sedum. Mi cenecio también. Vean qué bello. Está muy muy hidratadito. Este también que yo lo conozco como como delfín y la verdad es que a estas suculentas que tengo de este lado que les da mucho mucho sol les va bastante bien se ponen muy grandes vean esa ha crecido bastante y por acá tengo este otro que vean qué lindo que está Siempre se me olvida el nombre de las suculentas, pero voy a tratar de dejarles el nombrecito. Pero esa me tiene enamorada que sea así tan gordita. Y a pesar de que es tan gordita, le ha ido muy bien con el agua de lluvia. Ella, yo la mantengo aquí, arriba, y le ha ido bastante bien. Esto sí la tengo que revisar, pero trae un montón de hijitos. Y a pesar de todo, ahí va muy muy bien. A esta, bueno, se ha, se ha secado a pesar de que le da mucha lluvia. Pero esta es porque creo que me está pidiendo más campito. Por eso se seca tanto. Entonces, bueno, tengo que revisarla. Aquí está Princesita conmigo. Ella siempre me sigue donde sé. Y ahí se queda la, la Princesita de Mami. <laughs> Vean qué grande es. Este arbolito, no sé si se le dice eh, chiflera, chiflera, <laughs> algo así, pero igual voy a tratar de dejarles el nombrecito. ¿Se acuerdan amigos para los que me siguen desde el principio? Este arbolito yo lo sembré cuando me pasé a vivir acá, en esta casa, y está ahí en tierra, eh, sembrado directamente en la tierra. Y vea qué grande que está y se ha puesto precioso, tiene un brillo preciosísimo. Esas hojitas que da, amarillitas, variegadas. La verdad es que me enamora. Y definitivamente que a las plantas, muchas de las plantas le va mejor en, en el suelo, por supuesto. Pero vean qué grande que está, me encanta. Por acá tengo este caladium, no sé si se los había mostrado. Vean la belleza. Está un poquito quemadito aquí porque bueno lo he estado acostumbrando al sol y hace días no hace tanto, entonces ya hoy que le está dando el solcito pues se está quemando un poco. Voy a ponerlo más acá porque ahí lo estoy adaptando poquito a poco. Me encanta este cingonio. Les cuento que ya encontré el cingonio rosado que tanto quería. Eh, seguramente hoy me lo traen eh, muy pronto. La, la próxima semana cumplo años. Entonces eh, mi esposito me regaló algunas plantitas. Y yo, súper feliz. Espero que hoy me las traigan. Este otro, vean qué hermoso que está. También creo que es de trasplantar porque sí eh, me está sacando las hojitas chiquititas. Pero vean qué bello, él sí ya lo acostumbré al sol, entonces le da bastante sol, agua de lluvia y está súper bien. El geranio, que como les digo, ahí va poquito a poco. Vean qué lindo que está, crecido también más bien. Tengo que trasplantarlo a una macetita más grande. Vean cómo está mi huertita, <laughs> que yo siempre les digo que mi huertita ya no es huertita, sino que le puse muchas suculentas, pero nunca ha estado tan llena y tan grande como esta vez. La verdad es que siento que eh, esta vez les ha ido bastante bien, eh, han estado súper lindas Que no me crecían tanto eh, La verdad es que esta vez se están, bueno, luciendo, vean la belleza Me encanta, está bastante grandecita ¿Se acuerdan que las habíamos trasplantado acá? Tenían nematodos, le cortamos todas sus raíces y vean la belleza, están creciendo súper, súper bellas, me encantan. Acá tengo esta Afterglow, creo que se pronuncia así o se dice así, vean qué linda. Esta fue una de las que sufrió cuando tenía el mueble allá, se cayó y se le quebraron algunas hojitas, pero está grandísima. Le encanta el agua de lluvia, es una de las suculentas que tengo. A la y le ha ido bastante bien y ha crecido bastante, bastante. Vean qué lindas están las imbricatas. Y bueno, aquí ahí de todo un poco. Hice un burrito creciendo que también quiero trasplantar. Acá y de todo un poco. Y por acá me voy a ir un poquito más rápido. Amigos, quería contarles también algo que eh, me pasó con mi veranera. Eh, yo pensé que se me había muerto, estaba fatal, estaba seca, no tenía hojitas, no tenía flores, no quería florecer tampoco. Entonces un día la podé toda y aún así nada. Entonces eh, pensé, digo yo bueno, voy a ponerla en el suelo. Ahí les voy a dejar un videito pequeño de cuando lo estaba haciendo. No, no precisamente cuando lo estaba haciendo. Pero sí cuando ya estaba sembradita. Entonces voy a mostrarles lo linda que se está poniendo ahí cuando la puse en el suelo. Vean la belleza, amigos. Se está brotando lleno de hojitas. Preciosísimo. Estoy esperando la floración y el videito que les dejé como pueden ver está todo seco yo pensé que se me había muerto pero no vean a veces pensamos y casi que lo boto <laughs> y no miren ahí preferí ponerlo en ese ladito para que crezca porque bueno es un arbolito que crece bastante Tal vez vaya a crecer por acá, por la mallita. No sé, vamos a ver cómo se va comportando, cómo lo voy podando. Pero yo, súper, súper feliz. Vean aquí a la monstruosa que le digo yo, porque está bien grande. Ahí estoy haciendo un poquito de sombra. Y por acá, estas otras bellezas, un Palmerium, estas otras esta que crece bastante también la habíamos trasplantado y es súper chiquitita y está la mamá vean qué grande y llena de hijitos está Vine a mi pequeño invernadero. Voy a, a revisar a todas estas bellezas. Todas las de acá les está dando muchísima agua de lluvia. Entonces, es otras que quiero revisar un poquito, pero me encantan porque se están poniendo inmensas. La verdad es que el agua de lluvia les hace muy, muy bien a las suculentas, pero con cuidado para que no se vayan a. Porque cuando están ya con demasiada agua Llega a ponerse sus hojitas como transparentes Entonces eso es lo que no queremos Para que no se vayan a pudrir A todas las que están de este ladito Todas, todas de este ladito No les da el agüita lluvia Esas sí las tengo que regar yo Pero estas que están por acá si sí, se me mojan cuando llueve muy muy fuerte, se mete el agua por la mallita y bueno, se me llenan los muebles de agua. De hecho, por ahí el mueble está un poquito lleno de agua. Tenerlas en este tipo de platitos porque bueno, ahí ellas si sí se mojan, se escurren. Y como en este caso, mi mesa queda ahí adentro el agua, entonces no tragan más de lo normal. Agüita, entonces eso es lo importante para que no se vayan a podrir amigos porque bueno vean la belleza de la raybun se acuerdan que también tenía nematodos entonces importantísimo también eh, la la decapité y después de que la decapité la sembramos ahí ahí están los videitos también amigos por si gustan ir a verlos Darse la vueltita en mi canal. miran a princesita. Ella se pone chiñada. Sí, se pone chiñada cuando mami la ve. ¿Verdad? Ella es una chiñada de la mamá. Sí. bebé Sí, sí, sí. Las patitas, las patitas, sí. Estoy chiñada, princesita. Princesita la adopté hace... Como cuatro años está con nosotros, y bueno, ella es como mi bebé, eh, duerme hasta con nosotros, hay unos pies de nosotros. Y bueno, amigos, estas son las consentidas de mi jardín. Bueno, yo creo que todas, <laughs> pero estas, mis bellezas. <laughs> i um. Amigos, gracias por acompañarme un día más de un pequeño recorrido aquí después de tanta, tanta lluvia que ha habido por acá en Costa Rica. Como les digo, creo que eh, ha sido en general este clima que ha habido por acá en Costa Rica, muchísima lluvia. Pero bueno, veo que mis plantitas les ha ido bastante bien. Hay algunas que tengo que quitar antes que se lleguen a podrir. Pero es súper importante, por eso estar pendiente de nuestras suculentas más que todo. Y bueno, espero que les haya gustado, les haya encantado. Yo súper feliz de estar una vez más aquí con ustedes. Recuerden que pueden seguirme también en Instagram como Natividad de Plantas. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas bendiciones. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao, bendiciones.